Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, hola viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa semana? Bueno, espero que esta vaya muy bien, ya sabéis, hoy es lunes. Como cada lunes volvemos los podcasts de un gran viaje a hablar de viajes, de sueños, de ilusiones, de proyectazos. Y hoy lo vamos a hacer con una viajera, Marta Vázquez, una sevillana que ha hecho no uno, sino dos grandes viajes. Y yo creo que ya está ahí enfilando para, para su tercer gran viaje. El primero fue una vuelta al mundo de 11 meses, ni más ni menos, que, que la llevó de viaje en solitario. A recorrer Asia, Oceanía y parte de América, la parte sur de América. Un viaje, bueno, que le metió ahí las ganas de seguir viajando uh, unos años después, ¿no? Regresó de esa vuelta al mundo cambiada, empoderada, con muchas ganas y mucha autoconfianza. Y a pesar de que le fue muy fácil volver para encontrar trabajo y establecerse otra vez en, en Sevilla, desde donde partió. Pues eso, cinco años después, en junio de 2021, partió a hacer su gran viaje en bicicleta, que era el primero que hacía desde, desde Andalucía hasta Estambul. Un viaje que empezó en pleno, en pleno verano, con mucho calor, y que acabó en, en Estambul en la primavera. Un viajazo complicado por el, la climatología, y bueno, porque era su primer viaje en bicicleta. También hablamos con ella de lo que supuso y lo que ha representado que ese viaje en bicicleta fuera un viaje hecho para recaudar fondos, era un viaje, se podría decir, solidario para recaudar fondos en un proyecto que ella llamó por piñones, que tenía como finalidad reforestar parte de la sierra de Huelva que se había, bueno, destruido en uno de los mayores incendios que ha habido en España durante el año 2020. En fin, hablamos de, de estos dos grandes viajes, de todos estos proyectos. Me ha hecho mucha ilusión hablar con Marta porque, entre otras cosas, la conozco personalmente, tanto, bueno, la conocemos Iciar y yo porque vino a las jornadas de los grandes viajes como asistente. Después de haber hecho su gran viaje y allí nos conocimos en, en Sevilla, de hecho, y nos dijo: oye, yo he dado la vuelta al mundo y me he sentido muy identificada con las ponencias y demás. Y bueno, desde entonces nos seguimos la, la pista y, y hoy ha sido un placer conversar con ella. Y antes de empezar, me gustaría hablarte de Guruwalk, una plataforma española que te ayudará a conocer los lugares como un local, gracias a los free tours que ofrece. De la mano de sus guías locales podrás descubrir la historia, la cultura y la manera de vivir de cada lugar de una forma amena y divertida. Y además podrás preguntar todo lo que te llame la atención al experto que te acompañe. Para tu próximo viaje, te animo a que eches un vistazo a sus free tours en la web guruwalk.com. Y nada más, ya os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis un montón y como mencionaré durante el programa, si eres mecenas eh, en Patreon o si apoyas económicamente este podcast a través de iBox, vas a encontrar una entrevista adicional con consejos para preparar un gran viaje en bicicleta, para iniciarte en esto del cicloturismo, si es que tienes interés en ello, y además nos cuenta algunas anécdotas más sucedidas durante su gran viaje en bicicleta. Venga, aquí os dejo la entrevista. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Pablo, ¿qué tal? Muy bien, yo estupendamente. Joder, ¡Qué alegría! Oye, me, me parece que me comentabas antes de empezar a grabar que estás en Sevilla en estos momentos, yo estoy grabando desde Madrid, y que estás en tu casa pero que se está vaciando porque estás a punto o con la idea de empezar un tercer gran viaje. Pues sí, se está vaciando, no está vacía por completo, está todo metido ya en cajas en el salón. A la espera de alquilar el piso porque sí estoy preparando salir otra vez. Ya me quema, me quema estar aquí en Sevilla tanto tiempo. Dios mío, bueno, si es que prácticamente acabas de volver de un viajazo en bicicleta que te llevó hasta Estambul. Y bueno, pero si te parece, vamos a empezar por el principio porque ese fue tu segundo gran viaje. En realidad, incluso en, en 2015 diste, eh, hiciste tu primer gran viaje, una vuelta al mundo. Y si te parece, empecemos por el principio, porque ¿qué se le cruza o qué, qué se te cruzó en la, en la cabeza para decidir dejar tu trabajo e irte a dar una vuelta al mundo durante un año? Pues sí, todo empezó con la vuelta al mundo hace, hace siete años ya. Y pues lo que se me cruzó, yo creo que a lo que, lo que se le cruza a tanta gente, ¿no? Que, que al final decide, pues, da un, un giro a la vida, ¿no? Y lanzarse a cumplir ese sueño que, que tantos tenemos. Yo, pues como tanta gente, tenía el sueño de dar la vuelta al mundo, pues desde, desde chiquitita. Que, bueno, pues que veía Willy Fox, por ejemplo. <laughs> eh, o que leías libros de, de, de literatura de viaje. Y siempre tenía ese, ese sueño, ¿no? Yo iba viajando, pues como todo el mundo, en vacaciones. Me, me cogía los 15, los 20 días de vacaciones y me iba por ahí. Pero... Cada vez más me parecía poco, necesitaba necesitaba más y ese era ese era mi gran sueño, el de dar la vuelta al mundo. Y bueno, pues llevaba mucho tiempo pensándolo, muchos años, creyendo que eso era algo para gente rica o para gente que no necesita trabajar o para gente a lo mejor demasiado hippie. Pero yo no soy ni una cosa ni la otra, soy bastante normal. Y bueno, pues fue simplemente un día, después de acumular mucho, mucho tiempo ya de no estar a gusto con lo que estaba haciendo, ¿no? De sentirme un poco estancada con mi vida, de sentir que veía la vida pasar, pero como que no era muy partícipe de ella, ¿no? Muy actriz principal de mi propia vida. Y, y decidí eso, liarme la manta a la cabeza, dar un paso al frente a pesar de todo el miedo que tenía y comprar un billete de Solvida. Uh -huh. Qué guay. ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía 35. 34 cuando lo decidí, 35 cuando ya salí. ¿Y qué experiencia viajera tenías? Porque una cosa, como decías, es hacer viajes de vacaciones y tal, y otra es plantearse dar la vuelta al mundo. ¿Ya habías recorrido algún país de América, de Asia? ¿Cuál era ese bagaje? Había viajado sobre todo por Europa. Desde, desde muy chica, ¿no? Con mis padres ya empezábamos a viajar con una autocaravana. Y después, ya de adulta y por mi cuenta, digamos, eh, había viajado también, sobre todo por, por Europa, había hecho algún viaje de mochilera hacia Etiopía, por ejemplo, había sido lo más que se salía de la norma, digamos. Y ese año había ido, había, mmm, sí, había ido a, a China, que fue la primera vez que fui a Asia. Y China me abrió, digamos, la Asia no me había llamado nunca la atención. Y China me abrió las puertas un poco al interés por por Asia. Y después en América había estado en Cuba y en Costa Rica, que Costa Rica fue además mi primer viaje en solitario. Vale, tampoco había viajado tanto sola antes de dar la vuelta al mundo. Y bueno, pues ese era, no tenía tanta tanto bagaje, no tenía tanta experiencia en realidad. Ya, bueno, no está mal, ¿eh? Te metiste en algunos países. Que yo creo que son complicados. Etiopía, eh, China, viajar de mochilera, uff, no, no es fácil. Pero sí me gustaría, ahora justo que has dicho que fue el primer destino que hiciste sola, que me contaras un poquito, bueno, cómo venciste. Bueno, primero, si tenías miedos, ¿qué cosas te daban miedo de viajar sola y, y cómo los venciste o, o cómo fue ese primer viaje sola? Pues sí, tenía, tenía miedo a viajar sola. ¿pa qué? <laughs> ¿Para qué voy a, voy a mentir, no? Lo que pasa es que al final podía más el, eh, las ganas de irme, o sea, al final era elegir entre quedarme en casa y perder la oportunidad de viajar o irme eh, haciéndolo sola a pesar del miedo que me pudiese dar. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento para nada y la prueba es que no he, no he dejado de viajar sola desde entonces, ¿no? Mm, al final, uno de los miedos, por ejemplo, era el sentirme sola durante el viaje, y para nada, porque al contrario, se conoce mucho más gente que cuando viajas acompañado. La gente le causa más curiosidad y le es más fácil acercarse a ti para charlar. Me podía dar miedo, pues miedo a que me pasase algo físico, ¿no? A un, algo con violencia, un robo, un, una cosa de esa. Y por fortuna y usando un poco el sentido común, nunca he tenido que enfrentarme a nada de ese tipo. Así que tampoco. Yo creo que esos serían los dos miedos, los dos miedos principales, Pablo. Y a la hora de decidirte a hacer el gran viaje de irte a dar la vuelta al mundo, eh, ¿cómo cómo te lo enfrentaste, eh, ¿qué vuelvo a lo mismo, qué miedos o qué cosas te preocupaba, porque no es lo mismo irte de viaje dos o tres semanas que supongo que dejaste el trabajo, dejaste la casa, todo lo que conlleva hacer un viaje de un año. Sí, es verdad que con la vuelta al mundo los miedos eran más mmm, de lo que se quedaba aquí y de lo que encontraría una vez que volviese, más que los miedos que de lo que a lo que me pudiese enfrentar eh, durante el viaje. Mi miedo que me paralizaba y que, bueno, yo llevaba años queriendo dar la vuelta al mundo y no terminaba de lanzarme, mi miedo principal era la incertidumbre económica y profesional, digamos, ¿no? Yo pues lo, lo voy limando un poco, lo voy moldeando un poco, pero siempre he tendido a, a tener, necesitar tener todo un poco bajo control. Y, y claro, el dejar el trabajo, eh, porque yo intenté pedir una excedencia, pero me dijeron que no, o sea, que era dejarlo de todas, todas, ¿no? Mm, irme sin saber cuándo iba a volver, sin, sin saber qué iba a pasar a la vuelta, sí, porque además me acuerdo que, que me pesaba mucho la edad, ¿no? Decir, bueno, es que ya tengo 35 años, ya entro en una edad en la que a lo mejor nadie me va a querer contratar después, eso... Esos miedos que creo que son normales, que al final a todo el mundo más o menos se le pasan por la cabeza. Eso me pesó tanto tiempo, tardé tanto hasta que conseguí superar ese miedo y después ya ves que cuando regresé me pasé a saludar por mi antigua empresa y me volvieron a contratar. O sea que no tuve ni que <laughs> sí. Ah, bueno, ostras, no sabía, no sabía que fue tan fácil. Sí, sí, sin esperarlo siquiera. No, no tuve ni que buscar. Así que, que al final yo digo siempre lo mismo, que los miedos que tenemos en la mayoría de los casos son infundados y después las cosas son para casi todo muchísimo más fácil de lo que nos hemos imaginado. Sí, no puedo estar más de acuerdo, pero bueno, hay que encararlos, ¿no? Y eso es algo muy personal y, y hay que encontrar el, el momento adecuado para, para todo. ¿Qué te dijo tu familia? ¿O tu entorno cuando les dijiste de tu proyecto? Porque eso a veces puede ser, bueno, un motivo de sorpresa o de, bueno, o incluso de, de conflicto en ocasiones. Sí, bueno, yo creía, la verdad es que esperaba que, que fuese a encontrar alguna, algún muro o alguien que de algún modo se opusiese a, o no le pareciese bien el viaje. Pero la verdad es que no, que todo lo contrario. Encontré un montón de apoyo, un montón de comprensión. Primero lo supieron amigos, ¿no? Mis amigos más cercanos. Y todos, pues, se, se alegraban muchísimo por mí. A ninguno creo que le sorprendió demasiado. Todos se lo, se lo veían venir más o menos, que eso iba a suceder en algún momento. Y después los últimos en enterarse fueron mis padres, porque yo recuerdo que tenía un miedo a contárselo, porque <laughs> no sabía cómo se lo iban a tomar. Y me llevé como... Yo qué sé, más de un mes que decía, hoy se lo digo, hoy quedo con ellos y se lo cuento. Y al final me iba de vuelta a casa y no era capaz de haberse dicho, ¿no? Hasta que un día ya dije, bueno, se lo tengo que contar porque si no me vi ahí y no se van a haber enterado. <laughs> y nada, los invité a comer a casa, los senté y les dije, bueno, pues tengo que, que decir una cosa que no sé si os va a gustar mucho. Y les di así tres opciones, ¿no? Le dije, una, es que eh, me han echado el trabajo, estoy sin trabajo, no sé qué voy a hacer porque me he quedado en la calle. Dos, estoy embarazada y no tengo ni idea de quién es el padre. Digo, y tres, me voy a dar la vuelta al mundo y no sé cuándo regreso. Entonces, bueno, ellos no tuvieron duda de cuál era la opción correcta. Y me acuerdo la mirada de mi padre que estaba sentado enfrente puso unos ojos de, como de envidia, envidia buena, ¿no? Pero envidia al final de decir, ostras, esto es lo que yo querría haber hecho y no, y no he sido capaz de hacer nunca, ¿no? Y mi madre, pues yo estaba de verdad muerta de miedo, yo creía que me iban a, a poner de, de vuelta y media y mi madre lo único que dijo es, bueno, ¿y cuándo te vas? Como, como diciendo esto, yo sabía que, que iba a llegar este día y está aquí, así que bueno, ¿cuándo te vas? Y nada, a partir de ese momento pues fue muy fácil. La verdad es que conté con su apoyo siempre y en ese sentido no he tenido problemas, ¿no? Como otra gente que a lo mejor los tratan un poco más como de loco de irresponsable No, la verdad es que en ese sí, sentido muy qué bien. Guay. Hmm. Bueno, redondo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese primer gran viaje, cómo fue la vuelta al mundo, la ruta así muy por encima, para que tengamos una idea. Yo compré un billete al sitio más económico que entré. Yo busqué el sitio más barato en cualquier fecha, desde cualquier aeropuerto de España. Y entonces volé de Málaga, que me caí aquí cerca, a Bangkok. Entonces, pues empecé como, como tanta gente por el sudeste asiático, porque es bastante sencillo, creo, también de empezar por ahí. Y ahí hice pues Tailandia, Myanmar, eh, Laos, Camboya, Vietnam, Singapur, Filipinas. De ahí di el salto a Australia y Nueva Zelanda. Y después volé a, a América, a Argentina. Mi intención era ir subiendo hacia, hasta, hasta Norteamérica. Pero bueno, al final cambié un poco de planes y hice Argentina, Uruguay. Y después ahí decidí volver a casa a los 11 meses y, y ya está. Compré un vuelo que salía de, de Brasil, de Río. Hice un poquito entonces de Brasil y ya regresé, regresé a España. Bueno, viajazo, viajazo que quieres que te diga. A mí se me ponen los dientes largos escuchando esos recorridos ya a mí los trazo ahí en el mapa mental. Te quería preguntar sobre, sobre el viaje en sí, si... ¿Partiste con alguna idea en mente de cosas que te gustara o que quisieras hacer o, o un propósito para el viaje? En este segundo viaje que has hecho, del que vamos a hablar en breve, sí que ibas con un proyecto que se llamaba Por piñones, para replantar, ¿no? Para reforestar una parte de la Sierra de Huelva que se quemó. Y en, en ese primer gran viaje, bueno, ¿salías a simplemente a disfrutar o con algunas cosas ya en mente? No, salía a disfrutar, era un viaje bastante abierto. Si sí es cierto que tenía trazada la ruta más o menos, pero abierta a cambios, de hecho, había países que, que quería, a los que quería haber ido, que al final pues se quedaron en el camino, y otros que no estaban previstos y que después sí, sí visité, ¿no? Como Filipinas, por ejemplo. Pero no había un, un gran objetivo detrás, digamos, o una intención, más que, bueno, salir a, a conocer el mundo, salir a. A, a disfrutar, a empaparme de otras culturas, a conocer a otra gente y, y eso. Sí que tenía algunos como mmm, sitios a los que quería ir sí o sí, ¿no? Como por ejemplo Bagan, pues Bagan uh -huh. era un más ¿no? para mí, sí. Pero aparte de eso, no, no, estaba bastante abierta a lo que fuese surgiendo y a, pues, a disfrutar del camino. ¿Tuviste alguna gran decepción en alguno de esos sitios que tenías en mente o respondieron a las expectativas? En general, yo... Es que cuando vas en plan disfrutón, que es como sales a un gran viaje, <risa> <Sí>. <risa> casi que todo <laughs> te parece bien y eh, no sé, de, por ejemplo, por buscar algo así que me gustase un poco menos, en Laos... Eh, Creo que fue de lo que menos me gustó. Porque, si sí es verdad que los paisajes, por ejemplo, son espectaculares, pero la gente me pareció un poco más. no sé, más distante, más fría, más, sobre todo en el norte, ya pegando con, con la zona, de, con China. Eh, pero. no, así que me preguntas, ahora no recuerdo yo una gran decepción. O bueno, por ejemplo, sí, en, en Myanmar. Pero porque, vamos, porque fui un poco tonta, creo, porque en Chacho, es que es una, bueno, no sé si, si lo pronuncio correctamente, pero la roca esta dorada que hay, que es un centro de peregrinación para ellos, ¿no? Como una roca que, que está haciendo equilibrio sobre un precipicio y no termina de caer, y dicen, bueno, pues que, que fue puesta ahí por, por Buda. Eh, todo el mundo, en todos los blogs que, que leía, toda la gente con quien hablaba me decía que no merecía la pena, que era un timo, que, que no fuese ahí. No, pero yo tenía que ir y verlo todo por, mi, por mis propios ojos, ¿no? Y efectivamente fue un desastre. Además de esos días que todo sale mal, que te timan, que el tiempo es horrible, que no te dejan entrar porque solo pueden entrar los hombres, que un, un desastre absoluto. Pero bueno, eso es como una... una un día, una anécdota muy chica dentro de un año entero de viaje. Así que... Yeah. No, no. <laughs> no sé si en Myanmar tuviste un descarrilamiento también o, o algo así. Sí, 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 en Myanmar el tren donde iba a Sipo, que iba a hacer una, bueno, una zona de trekking y eso, eh, descarriló. Y... Pero eso lo recuerdo al contrario, con mucho cariño, porque... <laughs> Anda. Sí, porque no fue, bueno, no fue nada peligroso, no, no fue un momento dramático ni muchísimo menos, ¿no? Sino, bueno, el tren pues se salió de la vía, quedó así un poco de laillo <laughs> y además fue en medio de, de ninguna parte, como que no había manera de que tampoco llegasen a técnicos o algo así, ¿no? Ayudar a poner el tren en su sitio y, bueno, lo que estuvimos un montón de horas allí hasta que entre, pues, el... Los maquinistas, eh, la gente propia del tren, yo no recuerdo cómo lo hicieron, la verdad, pero consiguieron eh, montar otra vez, la, meter las ruedas dentro de, del rail. Y bueno, lo que sirvió es para que los que estábamos en el, en el vagón en ese momento, pues hiciésemos buenas migas, porque fueron como, yo qué sé, cuatro, cinco, seis horas allí parados. Y, y ya está, hice unos amigos buenísimos que después hicimos el trekking juntos, que después hemos seguido en contacto por muchos años, así que, que lo recuerdo con mucho cariño el descarrilamiento. <laughs> Ya, al final es justo lo que has dicho antes, que es el, el, bueno, las lentes con las que miras lo que sucede, ¿no? Mirar en positivo, eh, con esa energía que tal vez te da el viajar sin fecha de retorno o sin planes establecidos, que no te rayas, ¿no? Por estas cosas. A veces, si vas por 15 días, ponte a Myanmar y, y con el itinerario todo cerrado y todo perfectamente calculado, una cosa así, de repente te, te chafa los planes, ¿no? La reserva, el no sé qué. Y de repente tú estás viajando sin prisas y, y bueno, lo tomas como algo, algo entretenido. Me gustaría preguntarte por en, en, en Tailandia, que es uno de los países más turísticos de la zona, ahí estuviste en Colabora Birmania, ¿no? Que es una ONG que trabaja con refugiados de Myanmar. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, eh, en Mesot estuve con Colabora Birmania y bueno, estuve visitando una de las escuelas que tienen visitando, bueno, pues viendo el proyecto que, que tienen montado y eché un día con ellos en el colegio, pues con los niños jugando en el comedor con ellos y la verdad que una, una experiencia muy buena porque bueno, para mí todo lo que sea contacto con niños, a mí me encantan los niños, entonces lo disfruté un montón, pero sobre todo ver de primera mano la labor que se está haciendo y que, bueno, es cierto que aquí quizás no conocemos tanto de la realidad que que viven los refugiados birmanos ¿no? Y las situaciones a las que se tienen que enfrentar, y, y bueno, pues tener la, la ocasión de verlo de primera mano y también de, de ayudar a darle un poquito de difusión en la medida de lo posible, ¿no? eh, Entre, por lo menos entre los conocidos míos, entre, a través del blog, que, bueno, mi blog no es que fuese un gran blog ni nada, pero sí que lo contaba para, para amigos, para la familia y, y poder dar a conocer un poco esa realidad. Y bueno, la verdad es que yo tuve allí una acogida buenísima por parte de los voluntarios que trabajaban en Colabora Birmania y también con los niños, que me lo pasé pipas jugando con ellos. Al final, cuando se, se hacen viajes de este tipo, como, como decías antes, ¿no? Que vamos con más tiempo, que vamos sin prisa, eh, tenemos la ocasión de pararnos en, en, sitios, en sitios así, ¿no? Que nos dan una perspectiva distinta de, lo, de los países que visitamos. Y que nos permiten también aportar un, un granito de otra manera, no un granito de arena de otra forma, un poquito de ayuda, por chica que sea. Mm, al final, además, mi amar yo le tengo muchísimo cariño y supongo que tú también debes tener un poco el corazón encogido, no con la guerra civil que hay allí y todo lo que está pasando con esa dictadura militar. en fin, país, es, es el contraste no de países tan bellos con una gente tan estupenda y, y que viven en unas condiciones durísimas. A veces yo incluso me planteo si es correcto o no visitar países dictatoriales, porque al final... No sé si deja al final como que estamos blanqueando un poco esas dictaduras, pero bueno, no sé si has si tú tienes una opinión al respecto. Yo me lo planteo también algunas veces, Pablo, pero uf, no termino de tener una opinión clara, ¿no? Pero el gobierno o la dictadura no es el pueblo, ¿no? Entonces, para mí, perderme, no lo sé, no. no... No estoy muy segura, no, no tengo una opinión muy formada al respecto, la verdad. No, bueno, yo fíjate, yo he vuelto y he ido varias veces a pesar de eso, ¿eh? o sea que, que estoy de acuerdo y creo que apuntabas eso, que, que al final la gente es lo importante, ¿no? Y, y el contacto con ellos y conocer las realidades a pesar de la dictadura, porque lo importante igual es no intentar gastar dinero en, en empresas gubernamentales o cosas así. Pero perderse, y para la gente también, yo creo que es importante, ¿no? no sentirse olvidados allí, que nadie nadie le importamos lo que pasa en Myanmar. Claro. En fin, sí, son cosas. Es todo, es, es difícil, pero es lo que dices, es el conocer cómo son ellos en realidad, porque, mira, pasa lo mismo, por ejemplo, con, con Irán, ¿no? Es una dictadura también que, además, pues bueno, tiene la, la, la visión que hay de Irán en el resto del mundo, pues eh, una visión que no se corresponde para nada con lo que es el pueblo real de Irán, ¿no? Y yo recuerdo una de las cosas que, que me decía la gente en Irán cuando yo estaba allí era gracias por, gracias por venir, ¿no? Gracias por ser capaz de acercarte a conocernos y por favor cuenta en España cuando regreses cómo es realmente Irán, ¿no? Cómo somos los iraníes. Entonces, bueno, ahí también hay una, una parte que es lo que tú dices. Bueno, al final si, si eres capaz de hacer un... Un gasto en comercios locales, de, de hacer que tu viaje revierta en personas concretas, ¿no? No en el régimen, no en el gobierno, pero sí en el pueblo. Y después dar a conocer, tanto en un lado como en otro, las distintas realidades? Sí, en ese caso, pues yo creo que merece la pena especialmente. Y porque además son países magníficos, ambos, ¿no? Irán yo también le tengo muchísimo cariño. Pero Marta, vamos a, eh, vamos a ir cerrando este, esta primera vuelta al mundo porque me interesaba más el, el segundo viaje, el viaje más reciente en bicicleta. Y sí preguntarte eh, qué supuso para ti esta, esta vuelta al mundo. Eh, sí, a nivel emocional, a nivel viajero, no sé, ¿qué...? ¿Cómo, ¿Cómo has... Bueno, ¿eso qué supuso? Supuso, por un lado, bueno, descubrí una forma de vida en la que yo me sentía plenamente feliz, o sea, feliz al 100%, lo que me has dicho antes de algún sitio que te hubiese desencantado, que es lo que, es lo que te decía, estaba tan feliz todo el tiempo, o sea, no a lo mejor las 24 horas de, los, de todos los días que estuve, pero el estado general era de felicidad pura, ¿no? Entonces descubrí un, una forma de, de vida en la que me sentía pues mucho más feliz de lo, que, de lo que estaba aquí quizás y después un chute de autoestima brutal porque al final irme sola desenvolverme y, y, y moverme en distintos ambientes en distintas culturas y salir digamos airosa no porque todo fue bien pues, pues un chute de autoestima y después súper importante me parece el el volverme más... O sea, el viajar, pues ya de sobra conocido, derriba barreras, derriba estereotipos. Entonces me volví, pues creo, una persona mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más consciente de las distintas realidades que, que hay en el mundo, que muchas veces cuando estamos aquí cómodos en casa no somos conscientes de eso, ¿no? Aprendí a valorar mucho más las pequeñas cosas, de... Aunque suena tópico, pero el abrir el grifo y que salga el agua y cosas así, ¿no? Porque es cierto que estuve en sitios durante la vuelta al mundo en donde no era tan fácil esa situación. Pero sobre todo fue el decir, bueno, yo quiero más de esto, más veces. Bueno, al menos sí que regresaste, digamos, a, a casa, a, a un trabajo que fue muy fácil de encontrar. Por cierto, ¿cuál era? ¿Y ¿Qué, qué, qué estuviste haciendo es, ese tiempo después de, de regresar de tu viaje? Trabajaba para la Administración Pública, para la Consejería de Salud, eh, desarrollando proyectos europeos en colaboración con, con otros países en tema de salud. Yo soy periodista, ¿vale? Yo soy periodista, pero bueno, estaba un poco metida en el sector salud. Sí, hacemos todo. Yo soy economista y bueno, al final la vida te va llevando por, por derroteros que uno no prevé. Así que lo que no preveías antes de empezar ese viaje es que te iba a cambiar tanto y que yo qué sé. ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Te llegaste a adaptar o, o te llegaste a, a hacer un, un, un sitio en esa vida, entre comillas, normal? No, absolutamente no. <laughs> Ya no, 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 me costó muchísimo. Y además, yo me acuerdo que a la vuelta de los primeros días en Sevilla me agobiaba tan, me sentía tan mal por la prisa con la que iba la gente y sobre todo me llamaba mucho la atención la facilidad con la que se enfadaba todo el mundo. Que después. Yo entré muy rápido en la rueda, ¿no? Pero es verdad que cuando era consciente de eso decía otra que no, no quiero, no quiero esto, ¿no? Y bueno, me costó mucho readaptarme, tanto que desde el primer momento yo estaba pensando en volverme ahí. Lo que pasa es que en, pues, en cuanto vuelves o en cuanto yo volví, me entraron otra vez los miedos de, del dinero, el trabajo, la seguridad, la casa, la hipoteca, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, estuve esos cinco años luchando conmigo misma para, para volverme ahí, ¿no? Yo creo que esto, la verdad es que frena un poco a mucha gente, ¿no? La incertidumbre sobre el regreso y cómo va a ser y cómo te va a cambiar, esas dudas. ¿Tú crees que, o sea, supongo que la, ya sé la respuesta, pero te arrepientes de haber hecho ese primer cambiaje a pesar de lo duro que fue el regreso? En absoluto. Lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes, de no haber sido capaz de atreverme antes. Pero claro, dices que eso, que de repente te desajusta tanto, que no encuentras el sitio. No sé, bueno, yo, yo también, ¿eh? Siento, a mí me pasó lo mismo después de mi primer gran viaje, que fue un bofetón. Estuve tanto tiempo, estuve ocho meses de viaje y luego ocho meses de crisis de, de, de qué hago con mi vida, cómo cómo reencontrar, ¿no? Porque yo decidí no volver al mismo trabajo que tenía, pero tampoco sabía qué era lo que quería hacer, ¿no? Para mí fue fue bastante complicado. Pero bueno, empezaste a trabajar, volviste un poco a esa rueda teniendo sí en el horizonte un nuevo proyecto que no sé si tenías ya en mente o cómo se fue tramando ese proyecto de un gran viaje en bicicleta, porque que yo sepa no eras una gran ciclista o me equivoco. No, no, no te equivocas. Yo cogía la bicicleta los fines de semana para salir al campo, subía a la sierra algún día con la bici, pero ya está. Pero, eh, pero todo viene de, de antes, del, del viaje de la vuelta al mundo, cuando estaba en Nueva Zelanda, que Auckland son las antípodas justo de Sevilla, eh, pues nada, un día pensando, eh, haciendo un poco de reflexión del viaje. Y sí, me, o sea, ma, ma, hasta el momento había sido el viaje fantástico, pero en cierto modo me parecía como injusto, no sabía, no sé decir injusto con quién, ¿no? si Conmigo misma, con el mundo, con la naturaleza, con injusto o, o demasiado fácil, ¿no? El poder viajar simplemente montándote en un avión, en un tren, en un coche. Y esperar a que el tren o el, o el avión llegase donde fuese. Eh, y aparte, como yo en ese momento ya quería más de viajes largos, viajar por largo tiempo, me agobiaba mucho el tema de las emisiones, de la contaminación que, que produce un avión, ¿no? Entonces me tenía ahí un poco rayada el tema, estaba con esa, con esa vertiente medioambientalista. Y dije, bueno, pues entonces el próximo viaje que haga, si yo quiero seguir viajando, haciendo grandes viajes de, de largo tiempo, eh, lo tengo que hacer en bicicleta. También buscando un poco el viajar más lenta, porque porque ese era otro de los de los cambios que yo iba notando en mí, ¿no? Que cada vez me apetecía viajar más lenta, que, que ya no me valía con un par de días en, en un sitio. O de montarme en un avión y salir del avión en otro sitio con un clima completamente distinto, con una gastronomía distinta, con gente que no tiene nada que ver con la que acabo de ver, en cuatro horas, ¿no? de, de avión que has estado. Entonces, me apetecía ver más la transición lenta de cómo va cambiando, eh, cómo van cambiando las cosas, pero que no es inmediato de un, de un pueblo a otro, ¿no? Sino ir viendo poco a poco cómo, cómo se van transformando las cosas. Entonces eso surge, surge en el viaje anterior. Entonces, como hemos dicho, pues yo, yo regreso a España, estoy cinco años que vuelvo a no atreverme a salir, otra vez con los miedos, eh, bueno, cosas que se van sucediendo y ya por fin cuando digo, bueno, no, no puedo más aquí, no aguanto, me voy de nuevo de viaje, pues yo sabía que mi siguiente viaje iba a ser en bicicleta por esos motivos. No, no tenía ni idea de, de bici, no sabía casi arreglar un pinchazo, no, no había. No sé, había hecho acampada cuando era joven, porque estaba en un grupo scout, pero no había hecho acampada libre así como tal. Entonces, bueno, era, era partir un poco, un poco de cero. Y aunque mi gran, como yo me lo imaginaba de manera ideal el viaje, era... Cruzar África entera, ¿no? De norte a sur. Pero se me, se me venía un poco grande, siendo como todo tan de ¡Hombre! cero. <laughs> Yo creo que sí, sí, era, sí. hubiera sido potente. Sí. sí, sí. Entonces dije, bueno, pues mejor vamos a relajarnos un poco, vamos a ir pasito a paso, vamos a empezar por hacer un viaje en bicicleta, <laughs> pero vamos a hacerlo en un sitio más fácil, ¿no? Entonces por eso decidí quedarme en Europa. Estuve, conocí las rutas Eurovelo, que yo no las conocía, ¿no? que son eh, pues, trazados a, a, de gran recorrido que cruzan Europa de punta a punta en muchas direcciones. Y, y pues cogí una simplemente porque salía de Cádiz, ¿sabes? Que me cae al lado de casa y dije, venga, pues la Eurovelo 8. <laughs> Y llegaba, la Eurovelo 8 llega hasta Atenas o bien si no, después cruza también un poquito a, o a Chipre o a... tiene como dos variantes, o a Chipre o a, o a Turquía, pero la zona de Izmir. Yo decidí quedarme en Atenas, ¿no? Por no coger barco porque yo quería hacerlo todo en bicicleta. Y, y ya está. Pero a la vez que veía que buscaba información sobre la ruta que estaba preparando tenía puesta la, la tele y estaban esto era el verano de 2020 y estaban pues dieron la noticia de la sierra de huelva una zona pues en la que yo he ido mucho de bueno de joven y de no tan joven hace senderismo ha pasado allí fines de semana pues había empezado un incendio que después resultó ser uno de los incendios más grandes de, de ese verano en toda españa se quemaron 15.000 hectáreas y me frustró mucho, fue como otra vez todos los veranos lo mismo, cuando no es aquí pues es en, en otro sitio cercano y siempre igual, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Y bueno, pues ahí surgió la idea de unir el, el viaje en bicicleta, que iba a ser simplemente pues un viaje para mí, un gran viaje, eh, unirlo a, a una causa solidaria, ¿no? Y de, de poner un poquito un poquito de mi parte y lo que estuviese en mi mano para para ayudar a paliar mínimamente, aunque fuese, los efectos de, pues, de ese incendio. Perfecto, Marta. Hablaremos un poquito más del viaje en bicicleta en un programa especial que vamos a, a grabar para los socios y mecenas que apoyan económicamente este podcast, para toda aquella gente que me quiere agradecer por el trabajo que hago semana tras semana a través de iVoox de e o a través de la plataforma Patreon. Desde ya, si eres uno de ellos, muchísimas gracias. Y bueno, digo que vamos a grabar un, un programa especial, cortito, con consejos para novatos o para gente que quiere empezar un viaje en bicicleta, pues que sepa un poquito cómo es, porque como tú decías, no tenías mucha experiencia y vamos a aprender de tus errores y de tus aciertos. Pero sí me gustaría preguntarte ahora un poco por esa, esa faceta más solidaria de tu viaje, que era la de la recaudación. De, de dinero para ese proyecto de repoblación que me parece muy interesante porque no lo he escuchado tan a menudo este tipo de, de viajes, este tipo de proyectos. Y me gustaría preguntarte si, qué supuso para ti, si era una responsabilidad, fue mucho esfuerzo, eh, era algo que te motivaba mucho, si ha sido, ha respondido a las expectativas de tu esfuerzo de, de recaudación o no. Un poco cómo ha sido este, este viaje, llamémosle, ...responsable o solidario... ...o esa faceta de, de recaudatoria? Pues para mí creo que... ...fue un acierto total, Pablo... ...más allá de... ...si lo miro desde el punto de vista egoísta... ¿no? ...más allá de que pueda... ...de que pueda tener un impacto... ...grande o pequeño en... ...en, bueno, en, la, en la Sierra de Huelva... ...y en la, en la gente de la sierra... ...a nivel individual y personal... ...y ya digo, de modo egoísta... ...un acierto total, porque... Sin duda me daba, le daba. terminaba de cerrar el círculo del viaje, ¿no? Le daba todo el sentido. Si ya tenía sentido simplemente por un, por el placer de, de cruzar Europa en bicicleta, ya hacerlo por una buena causa, pues para mí me daba mucho más, más ánimo. Cuando yo me sentía así en los momentos bajos, que también los hay, ¿no? Cuando vas en bici, pues pensar en, en la sierra de Huelva, pensar en la gente que había donado es lo que me sacaba la energía, ¿no? Lo que me hacía seguir adelante. Y, y después es que funcionó súper bien. La verdad es que yo no, no me podía imaginar que me bueno, esperaba que sí, pero <laughs> que la verdad es que, que la gente respondió genial, porque el viaje desde, desde. salí desde Cueva de la Mora, que era la aldeita donde se inició el incendio, de Cueva de la Mora hasta Estambul eran 8.000 kilómetros. Y yo me propuse recaudar un euro por kilómetro, es decir, 8.000 euros. Y no llegué a los 8.000 euros, pero me quedé en 6.963, que creo que está bastante bien haber llegado a 7.000 euros prácticamente, ¿no? Con 226 donativos que se hicieron, 226 personas que se comprometieron con esa causa, que confiaron en mí. Y, hombre, es una... Es una satisfacción, para mí fue una satisfacción personal súper grande. Y es verdad que sentía la responsabilidad esa que dices, ¿no? De, de, jolín, es que si ahora hay 200 personas que están confiando en mí, no puedo, no puedo defraudar, ¿no? Es como, ¿cómo voy a tirar la toalla o cómo voy...? Entonces, bueno, pues al final todo me, me ayudaba y me animaba a seguir adelante. Y, y eso, le, dio, le dotó de un sentido muy especial al viaje. Qué guay, ya lo imaginaba, la verdad. Eh, para alguien que igual se lo plantea en un futuro viaje, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿O cómo se plantea un viaje así? ¿Cómo se recauda? En fin, ¿cómo, cómo es el mecanismo? Pues yo lo primero que hice fue buscar, eh, me puse en contacto con organizaciones que trabajaban en, en la zona. Bueno, o sea, buscar, ¿no? A, a, a... ¿A quién vas a destinar el dinero? Que sea gente, bueno, organizaciones, ¿no? De confianza. Que, por cierto, aprovecho para decir que la, el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo no está terminado. Tiene, tenemos el dinero, pero no está terminado porque no nos han dado el permiso para para hacer las labores que tenemos que hacer en el campo hasta noviembre, ¿vale? Que a lo mejor la gente no ha, no ha visto el, el fruto de sus donaciones y de su ayuda, pero es porque no hemos tenido el permiso para montar el vivero forestal hasta noviembre, ¿vale? Pero... Muy bien. <laughs> Entonces, bueno... Eso, lo primero, buscar una, una asociación, una, una organización, un organismo que sea fiable con el que, con el que trabajar, al que donarle el dinero. Una vez que has seleccionado esto, pues yo lo que hice fue buscar distinto, distintas plataformas que hay en Internet, hay un montón, ¿no? De, para, para crowdfunding, para microdonaciones, ¿no? Y montas ahí tu causa, de, tienes que contar, describes de qué va eh, y pones como beneficiario al, a la organización que sea. En, en mi caso, yo trabajo con, con una aldea local que se llama Aldeas Unidas y con Ecologistas en Acción, que también trabaja la delegación de la Sierra de Huelva. Eh, y después dar a mí lo que me funcionó, aparte de, de moverlo eh, con el boca a boca, con conocidos, con amigos y tal es el darle mucha publicidad, o sea, toda la que puedas, porque al final tu familia y tus amigos van a donar, pero bueno, ¿qué pueden dar? 20, 50 euros, 100 euros, algunos, ¿no? Pero al final es que lo conozca el mayor número de personas posible. Entonces, lo que hice fue tratar de moverme mucho, pues enviando notas de prensa a todos los medios de comunicación que pude. Y, y a raíz de ahí sí se notó mucho el impacto, el impacto en, en el número de donaciones. Pues cuando salió la entrevista en Canal Sur, pues al día siguiente había varias donaciones. La entrevista en Radio Nacional y al día siguiente se notaba que, que había que había donaciones también. Es eso, el darle ya digo, la, la parte de, de montar en la campaña de crowdfunding es fácil porque, porque hay muchas plataformas en, en internet. Yo usé GoFundMe, porque, bueno, después tienen distintas dinámicas. Una que si no llegas al reto total no puedes tener todo el dinero, otras que sí, que aunque te quedes a la mitad puedes tener ese dinero. Entonces yo cogí GoFundMe, bueno, porque me, me era, por ejemplo, de las que si, si me quedaba en la mitad, yo no sabía a cuánto iba a ser capaz de llegar, pues por lo menos tener tener esa parte del dinero y que pudiésemos hacer el proyecto aunque fuese más chiquitito. Y después eso, darle, darle mucha difusión, que lo conozca cuanta más gente mejor. También en tus redes sociales, de hecho creaste una página web que era porpiñones.com que redirige a tu blog principal que es hilandomapas.com y ahí explicabas el proyecto, eh, cómo colaborar, tenías un mapa y de hecho ahí está el enlace de decir, ahora lo estoy viendo, con el quiero colaborar y la campaña, como decías, sigue activa. O sea, si hay alguien que está escuchando esto en estos momentos puede donar y aportar para repoblar la Sierra de Huelva, ¿verdad? Sí, la campaña sigue activa. Eh, está, como dices, en porpinones.com, que bueno es la página web en la que se explica todo el proyecto. Y sigue activa porque, como decía antes, no hemos podido, bueno, la, la, el proyecto, porque no, no creo que lo he explicado bien antes, consistía en reforestar unas 500 hectáreas de, de bosque que se quemó. Y crear un vivero forestal para poder tener plantones de árboles a, a largo plazo, ¿no? Para poder ir, porque bueno, una repoblación no, no se hace ni en un año ni en dos, entonces pues para tener reservas de árboles siempre. Como el vivero todavía no lo hemos podido montar porque, porque no hemos tenido los permisos que necesitábamos para acondicionar la finca donde se va a montar, pues la campaña sigue abierta. Entonces, si alguien, si alguien quiere, está está a tiempo todavía de que, de que llegue su dinero, desde ahí, desde porpinones.com. Bueno, Marta, genial. Enhorabuena por el proyecto, pero me gustaría preguntarte un poquito más por la parte viajera, ¿no? Por el reto que supuso para ti, pues, recorrer eh, desde ese pueblecito de, de Huelva, todo el Mediterráneo, porque estoy viendo el mapa aquí en tu página web, recorriste toda la, la parte mediterránea española, toda la costa, por pasando por Murcia, Valencia, Cataluña, luego por Francia cruzaste Italia por el norte y luego bajaste por toda la zona de, de Croacia, toda la costa de Balcanes hasta, hasta Atenas. Y luego finalmente, que no lo has mencionado antes, acabaste y llegaste hasta Estambul, que menuda, menuda pasada. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántos kilómetros fueron? ¿Y, y, y cuánto de duro fue? Porque además... Bueno, te fuiste, bueno, creo que te fuiste en, en verano o en primavera y llegaste casi en invierno hasta allí, o sea, has sufrido todos los climas. Sí, la verdad es que el, la organización en cuanto al tiempo, no, el, el ponerme, o sea, lo hice fatal. Tengo que decir que lo hice fatal. Anda. Sí, porque mi intención era salir, haber salido en primavera. Y entonces me habría cogido la primavera por España, eh, después llegando ya un poco más verano, el norte de Italia, eh, Croacia y después el otoño, pues lo que yo calculaba, ¿no? Eh, Grecia y, y Turquía, que pueden ser a lo mejor pues, más cálidos y que estaría bien en, en otoño. Pues no, lo hice todo al contrario, Pablo. Pero porque esa, eso era en 2021 que en la primavera estábamos todavía confinados por provincia, no se podía salir de la provincia y bueno, pues yo no, no quise salir de la provincia, eh, estuve cumpliendo ahí el confinamiento y cuando abrieron fue en, en junio. Claro, como además yo no sabía cuándo, todo era un poco incierto, ¿no? Cuando estábamos todavía confinados, de cuándo van a abrir, cuándo no, esto va para largo. Entonces no le había puesto mucho, mucha energía al proyecto tampoco, no había empezado a preparar prácticamente nada. Y cuando abrieron, todo empezó súper rápido. Abrieron un día la ciudad, al día siguiente la provincia, ya las vacunas estaban para todo el mundo. No sé, fue como que todo cambió en, en, en dos semanas. Y entonces dije: Bueno, ¿qué hago? si salgo ahora, salgo en verano, que me va a coger todo el verano por, por España, que me voy a morir de calor. Voy a llegar allí casi en invierno, digo, pero tengo dos opciones, o salgo y que sea lo que Dios quiera, <laughs> o me espero ya a la primavera próxima para, para hacerlo y, sincronizada, ¿no? Con las estaciones, digamos. Pero dije, mira, espera a la primavera, esperaba casi un año, no se sabe lo que va a pasar en un año entero. Digo, así que mejor salgo y, y ya veremos lo que pasa. Y así, lo organicé todo en tres semanas, más o menos. Todo es todo, 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 todo. <laughs> Y me lié la manta a la cabeza y salí. Y me cogió una ola de calor en Murcia y en Almería. <laughs> me cogieron las nevadas de Turquía y de, y de Grecia. Me, me cogió todo, todo lo peor que me podía coger en cuanto a tiempos meteorológicos, me cogió. Pero no me arrepiento para nada, porque es que, es que ha salido todo tan bien, Pablo. Es que ha sido un viaje tan, 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 tan maravilloso. ¿En qué, ¿En qué aspecto? Pues no se, siempre lo digo, no se puede comparar con el de la vuelta al mundo porque son dos viajes que, que son completamente distintos, no tienen nada que ver y no son comparables. Pero yo en el, en el de la bici tenía menos expectativas puestas desde el punto de vista viajero, digamos, pues porque era en Europa, ¿no? Que es como, pues bueno, una cultura que es la, práctica, es la nuestra misma, ¿no? Ahí puede haber algunas variantes, pero es lo mismo prácticamente. En todos los países por los que iba a pasar, excepto en Turquía, ya había estado anteriormente, con lo cual, bueno, no, no tenía esa perspectiva de novedad. Y sobre todo por eso, el de la Vuelta al Mundo, pues iba a sitios como muy exóticos, muy distintos, con la emoción de conocer otras culturas. Ya te digo, no se pueden comparar, pero si tuviera que compararlo y quedarme con uno, es que me quedaría con el de la bici, porque ha sido tanto lo que bueno, ha sido tanto de autoconocimiento, de estar conmigo misma, de, de cambio interior, es que no tienen a que ver la Marta que se fue con, con la Marta de hoy. Después tantísimo que he recibido de gente, o sea, tanta gente que me ha tendido la mano, que me ha ayudado, que me ha cogido, que me ha cuidado, tanta 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 gente y todo el mundo me decía, pues en Europa no vas a encontrar, porque yo decía que la gente me había ayudado en el viaje de la vuelta al mundo, ¿no? Y todo el mundo, ah, pero eso es en otros países, en Asia, en, en Latinoamérica, eso no te va a pasar en Europa. Error total. O sea, es que he encontrado tanto cariño, tanto apoyo en todos sitios. La gente, cuando, antes de cruzar a Francia, no, pues en Francia verás los franceses que no te van a ayudar, porque los franceses... Y, y si es que me tenían entre algodones los franceses, pero los franceses y los italianos, todo. ¿De qué manera? ¿De qué manera te ayudaban? Danos algún ejemplo. O sea, cuando dices que tanto te han ayudado... Pues, te... gente, por ejemplo, me acuerdo un día, uno de los primeros días, además, en un pueblo que, bueno, que estaba cayendo una, horrible, todas las calles inundadas, todo... una cortina de, de agua, ¿no? Y yo metía debajo de una marquesina, de una parada de autobús, viendo a ver qué hacía. Fui a un... Cuando menguó un poco la lluvia, fui a un camping a buscar... Para acampar, ¿no? Porque es que no, no podía haber puesto la tienda tal y como estaba eso, ¿no? Y me decían que solo tenían bungalows, pero que me los alquilaban para, para una semana. Y yo, pero es que yo quiero una noche que mañana me voy. Bueno, ahí nada. Buscando hoteles y eran todos como de 150 euros la noche, algo así. Y bueno, de ese, sin, sin saber qué hacer, ahí para debajo de, un, de, un, de una marquesina. Y hasta que se acercó un hombre, nos pusimos a hablar. Le dije que si no conocía algún sitio que estuviese un poco techado, donde pudiese acampar. Y al final, después de pensárselo mucho, pues, vamos, mucho no se lo pensó tampoco. De, de pensárselo un poco, dijo: mira, no te preocupes, te vienes a mi casa y tenemos un sofá en el salón y puedes dormir en el sofá cama. Y me llevó allí, me dio sí, de ahí, cenar, sí. me, al día siguiente me, me dijo que me podía quedar todo el tiempo que quisiera, me ayudó a arreglar la bici, o sea, cosas de esa un montón. Me he quedado en tantas casas de tanta gente, de la que he salido casi llorando, ¿no? Abrazándonos, pero así era casi todos los días, Pablo. ¿Y cómo conocías a la gente? ¿Por alguna red social o siempre ha sido así como de manera casual? Bueno, usaba mucho One Showers, ¿no? Que es una red de, de cicloturistas eh, que te permiten quedarte en su casa por una noche o por más algunas veces, ¿no? Pero también muchísima gente así en la calle. Es que es lo que me ha sorprendido, ¿no? Yo creía que en Europa no teníamos ya esa, esa confianza en el otro, esa bondad, esa generosidad y yo... No sé si es a lo mejor por ir con la bici que despierta más simpatía o más lástima a lo mejor, porque te ven cansado. Pero yo he encontrado muchísima ayuda de gente, eso, ir, ir en bici, pararme a hablar con alguien, preguntarme, bueno, ¿y dónde duermes esta noche? Pues no lo sé, la verdad, ya veré. Bueno, pues espérate, que yo tengo un amigo no sé dónde, lo vamos a llamar para ver si te puedes quedar con él. Eso es mucho. Es que... Si es que la tienda al final casi no la ha usado, Pablo. Ya, qué fuerte. Oye, ¿crees que, eh, ahora te escuchándote, crees que el hecho de ser mujer precisamente te ha ayudado porque no hay bueno, tanto recelo a meter a una mujer en una casa como pudiera haber hacia un hombre? O sea, que en este caso el hecho de ser mujer ha podido ser una ventaja en ese sentido. Sin duda, sí. Yo lo digo como mujer que viaja sola todo el mundo me dice y no y no te da miedo digo pero si es que no me da miedo me, eh, usando el sentido común y teniendo dos dedos de frente no, no me da miedo mm, pero aparte es que lo, es lo que tú dices es mucho más fácil viajar en muchos casos porque la gente te va a proteger mucho más mm, la gente precisamente porque te ve como vulnerable por ser una mujer. Tiende mucho más a ayudarte, a tenderte una mano. Y de hecho, había mucha gente que me decía, mira, te hemos metido en casa porque eres una mujer. Si llegas a ver, si llegas a ser un hombre, no lo hubiésemos hecho. Eh, en este caso, bueno, pues una discriminación negativa para el hombre, ¿no? Que, que bueno, y, y de, igual de, de buena o mala persona podemos ser por ser mujer u hombre. Pero es verdad que juega a nuestro favor en este caso. La gente se fía más, la gente trata de ayudarnos. Por ejemplo, en, en, no, no tiene que ver con el viaje este, pero es que lo, lo he vivido muchas veces, el, de, el que me digan, por ser mujer, sí, ¿no? En Nueva Zelanda, por ejemplo, que hacía auto me recogió una, una señora mayor, tendría sesenta y tantos, setenta años, que me decía, mira, nunca jamás he cogido a nadie en auto eh, pero te he recogido a ti porque porque yo sé que yo soy buena. ¿No? Y no sé el que viene detrás cómo como es y cómo te puede tratar. Entonces, como para, como para cuidarte, digamos, te he recogido yo, ¿no? Y eso me ha pasado mucho, mucho, mucho en todos lados. Marta, ¿cuánto tiempo estuviste hasta que llegaste a Estambul? ¿Cuánto ha durado el viaje? Pues fueron ocho meses exactos. Salí el 17 de julio y sin proponérmelo llegué el 17 de marzo. Anda, qué casualidad. Eh, quería preguntarte, en, en esos ocho meses, yo. Por experiencia sé que viajar en bicicleta es duro, no he estado tanto tiempo, pero ha habido momentos que he querido pisotear la bicicleta de la desesperación, del esfuerzo, del cansancio. ¿En algún momento te planteaste dejarlo? Porque además es que has pasado todo el invierno. O sea, sí. uf, ¿cómo, ¿cómo ha sido esos meses? ¿Qué, qué viaje interno has, has sufrido? El viaje interno ha sido sobre todo de superación y de, y de saber que... que que yo puedo, ¿no? Porque si es verdad es que tuve momentos bajos. En general, igual que, que cada vez que salgo de, un, a, de viaje, el buen rollo está por las nubes, ¿no? Entonces, en general iba bastante bien. Pero en, en Croacia lo pasé muy mal. O sea, si tengo que poner un punto negro en el viaje, fue Croacia, porque como tú dices, se, se me juntó el invierno, estaba haciendo... Muchísimo frío, un montón de días seguidos de lluvia, me puse medio mala también, eh, se juntó que la gente en Croacia pues es más fría y más distante que acababa de llegar de Italia, que fue brutal en cuanto a la gente. Eh, más cosas me pasaron, se me estropeó, rompí el móvil, se me pasó todo junto. <laughs> Encima la bura, el viento este, un viento que sopla en, en Croacia, que sopla súper fuerte. Y bueno, tan fuerte que como, además so, sopla como a rachas, ¿no? Que no eres capaz de controlarlo, me tenía que bajar y agarrarme a la bici porque, porque me tiraba, ¿no? Y ahí, y además fue justo antes de Navidad, que yo la Navidad no es que me guste especialmente pasarla en casa, pero basta que esté fuera para que, para que entonces sí. Y se me juntó todo y ahí en Croacia hubo una noche. Que dije, tío, ¿yo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me ha mandado a mí a venir aquí con la bici, con todos los kilos que llevo en la bici? Y ese día fue mmm, muy, creo que fue el día más bajo que tuve, sumado, ¿no? Los, los primeros días de Croacia fueron muy chungos, fueron muy, muy difíciles, ya digo, mucho frío, mucho viento, pero yo iba un poco contando por redes sociales el, el viaje, ¿no? También por el tema de, de lo de las donaciones. Y ese día, pues lo puse, digo: Mira, no tengo nada que contar, estoy hecha una mierda, me quiero ir a mi casa. <laughs> y al día siguiente, yo no es que me gusten especialmente las redes sociales, pero también ahí me di mucha cuenta de, de que tienen su parte buena y su parte bondadosa. Al día siguiente tenía tantísimos mensajes de ánimo de tanta gente, ¿sabes? Venga, que tú puedes, que no sé qué, digo: Ostras, ahora sí que tengo que seguir para adelante, ¿no? <laughs> y después de ese día ya no he tenido más días de más días chungos sí algún día pues que te lo pasas mejor que te lo pasas peor pero sobre todo fueron los días de frío de Croacia y una vez pasado ya. con el calorcito humano para adelante qué se siente al llegar a Estambul eh, que al final de ese viaje o de esa primera etapa del viaje no sé ahora nos contarás pero Alegría, tristeza, porque acabe, no sé, ¿cómo te sentiste llegando ahí a, al Bósforo? Wow, fue <laughs> muy grande, fue una, una satisfacción tan grande, tan de plenitud, tan. Tío, Lo he conseguido, ¿sabes? Que, es que son mmm, no sé cuántos kilómetros, porque el cuenta kilómetros se me rompió dos veces y ya decidí no seguir arreglándolo, pero calculo que unos 9.000 kilómetros, o así es lo que hice. Y, y es como, tío, que llevo 9.000 kilómetros en las piernas, con bueno, con problemas de rodilla también, que había tenido problemas de rodilla, y digo, y lo conseguí, estoy aquí. Mmm, también, bueno, mucha satisfacción por lo que respecta al proyecto de reforestación, ¿no? De que, como decía, pues una responsabilidad para con la gente que, que ha colaborado. Entonces, de mucha satisfacción, pero también no vamos a, a, a negarlo, un poquito de, bueno, desde los días previos, como los. Tres o cuatro, desde que entré en Turquía, era como un poco de inquietud, de ostras, que ahora llego y ahora qué, ¿no? Como lo que tú decías antes de volviste después de tu viaje grande, de tu primer gran viaje, y ahora qué hago con mi vida. Pues era un poco eso, ahora he llegado a, a Estambul, ya he cumplido mi objetivo y ahora qué voy a seguir haciendo, ¿no? Un poco de incertidumbre, de, de desorientación y de pena de que se acabase, ¿no? Porque después seguí, decidí seguir. Eh, pero sí de, ostras, ya se me ha acabado el gran objetivo y ahora con qué voy a continuar, ¿no? Que le, que le dé sentido a esto. ¿Y cómo ha sido la continuación? O sea, acabas en, en abril, ¿no? Me dijiste de 2022 y ¿qué ha sido de tu vida desde entonces y qué proyectos futuros tienes? Pues la primera idea fue seguir pedaleando por Turquía y bajar hasta, hasta Irán. Y empecé a hacer eso. Pero como al final nunca da igual lo que nosotros pensemos, que muchas veces la vida tiene otros planes, pues <laughs> a mitad del, bueno, cuando iba bajando, eh, iba bajando por la costa, ¿no? Siempre, siempre pegada al mar, me avisaron de que, de que en España había fallecido mi abuela y decidí volverme por unos días para estar con, con mi familia, para estar con mi padre. Y. pero era volverme unos días y, y regresar a, a, a seguir con la bici y seguí bajando por Turquía hasta Irán. Bueno, entonces yo dejé mi bici allí para un par de semanas que me la guardaban donde me estaba alojando en ese momento. Pero cuando llegué aquí empezaron a cambiar las cosas, ya aproveché para hacer algunas gestiones que tenía que hacer, y en esas dos semanas que iba a estar un amigo que se fue a Formentera a trabajar me dijo que necesitaban gente estaba en Formentera trabajando el verano mi bici sigue allí en Turquía <laughs> y entonces planes a partir de ahora pues la bici tendré que recogerla en algún momento y bueno pues iré iré y seguiré lo que pasa es que ya no tengo tan claro no tengo tan claro los, pla los planes sé que quiero seguir con la bici pero no tengo tan claro el plan Seguiré bajando, como haciendo esa ruta hasta la frontera con Irán, pero después no sé ya si, si, si bajar a Irán, si, si seguir más como a Georgia o así, no lo tengo muy claro. Eh, sé que volveré y que volveré en breve, pero no, no lo digo claro. Y después también, bueno, pues como ya no quiero volver a mi antigua empresa, como ya no quiero volver a la vida, eso lo tengo clarísimo. Eh, pues también estoy viendo a ver qué hago por ahí, ¿no? Entonces estoy viendo para, para organizar quizás eh, expediciones, ¿no? Y viajes a, a sitios un poco más no tan convencionales. Y estoy trabajando en esos dos proyectos. Planazo, planazo, Marta. Y en fin, bueno, seguiremos muy atentos a tus redes sociales. Aprovecho para preguntarte eso, quien quiera saber un poquito más de ti, tu página web, tus redes sociales, dónde, dónde encontrarte. Sí, me pueden encontrar en las redes sociales en Hilando Mapas, que hilandomapas.com es también el nombre del blog, que además lo he relanzado hace poquito, aunque murió durante la vuelta al mundo, ahora lo he relanzado y quiero darle un poquito de vida y eso, en Hilando Mapas, como Hilando Mapas se me encuentra en redes sociales. Bueno, yo recomendar a nuestra audiencia que, que se pase, sobre todo por Instagram. Yo estuve siguiendo tu viaje, lo narrabas, cl claro, a, además a modo de diario prácticamente. Y era una, bueno, muy interesante para quien se esté planteando hacer un, un viaje largo en bicicleta eh, o quiera conocer cómo es un poco viajar por Europa a ritmo lento durante, durante el otoño-invierno. Ahora si te parece, Marta, vamos a, a grabar un, un pequeño extra para, como decía al, en la mitad del podcast. Pequeño extra para todas aquellas eh, personas que están apoyando económicamente este podcast. Vamos a hablar un poquito de algunos consejos para plantearse un primer gran viaje en bicicleta y seguro que se cuela ahí alguna anécdota de, de este viaje en bicicleta por Europa de ocho meses que ha formado parte de nuestra charla. Te doy las gracias por tu tiempo, por tu entusiasmo, por compartir. Y la ilusión que tienes al, al hacerlo, ya sea en este podcast, en otras entrevistas que te he escuchado y en tus redes sociales, porque nos permite viajar y disfrutar a los que no estamos viajando tanto. Así que, Marta, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Gracias a ti siempre, Pablo. Es un gustazo charlar de viajes y contigo, pues por supuesto, un gustazo y compartirlo con, con todo el que nos esté escuchando. Muchísimas gracias y nada más decir que en ungranviaje.org haré una entrada especial de este podcast. Colgaremos algunas fotos que me ha enviado Marta de ese viaje para que le pongáis cara si no la conocéis todavía y así bueno poder completar lo que hoy has estado escuchando en este podcast. Muchísimas gracias, Marta, nuevamente, y, y te seguimos con ilusión. Gracias, Pablo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast. Desde luego, si te ha gustado, te estaré muy agradecido si le puedes dar al corazoncito que sale en iVoox e o darle 5 estrellas como reseña en Apple Podcast o compartirlo con aquellos a quien creas que le puede interesar. Si eres mecenas, a través de iVoox e o Patreon ya tienes disponible para escuchar el podcast extra complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos arroba ungranviaje-org, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. Si lo prefieres, también nos puedes grabar un mensaje de audio desde nuestra web a través de un programita que hemos preparado a tal efecto o nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.